Hola, mi nombre es Jaime Santamaría y vengo a presentaros mi novela Sol de otro mundo. Está disponible en la plataforma Kindle de Amazon, de tal manera que la podáis encontrar en cualquier país simplemente visitando el apartado de Kindle de Amazon. Sol de otro mundo es la primera entrega de la trilogía Estela Final. Es una manera de poder viajar hasta la galaxia Videna que ya ideé hace bastantes años. Lo que acabo de hacer es reescribir, pulir la novela inicial en base a los comentarios y a las recomendaciones que me hicieron buenos aficionados que tuvieron la oportunidad de leerla. Hace ya unos cuantos años hice una pequeñísima tirada y ya ahora lo que estoy es aprovechando las nuevas tecnologías para poder hacer llegar directamente esta trilogía a todos vosotros. Os pongo un poco sobre antecedentes. Michael Smith es una persona que vive en la Tierra, pero es una Tierra del futuro, distinta a como la conocemos ahora. Una pandemia ha barrido prácticamente al ser humano de la faz de la Tierra y ha tenido que reinventarse la civilización. La carrera del espacio ha vuelto a retomarse y Michael Smith va a viajar hasta la órbita de Marte. Allí, por una circunstancia que descubriréis en el libro, va a desaparecer y va a viajar hasta un lugar muy remoto, la galaxia Videna. En esta primera novela, En Sol de otro mundo, lo que he pretendido sobre todo es haceros una presentación de un universo totalmente nuevo. En apariencia es muy similar y muy cercano, de hecho está plagado por seres humanos. Sin embargo, os puedo asegurar que con el devenir de los acontecimientos y en las siguientes novelas descubriréis que aquello es muy distinto. Michael, como os digo, va a llegar a un planeta llamado Drima y allí va a tener la fortuna de conocer a personas que en un primer momento le van a proteger y le van a enseñar cómo vivir en un hábitat y en un escenario distinto para él. De manera paralela, conoceremos las historias de otras personas que también tienen sus problemas y que tienen sus anhelos y tienen sus deseos. En un sistema solar que está poblado no solamente en un planeta, sino en varios, en un sistema solar que está amenazado por una vieja raza destructora y que ya en el pasado les enfrentó. Me estoy refiriendo a los Eutos. Los Eutos es una raza súper evolucionada y que tiene una característica que la hace muy distinta de los seres humanos. Los Eutos son inmortales. Como os decía, en esta primera novela hago una presentación de personajes, hago una presentación de escenarios y poco a poco os vais a ir sumergiendo en una nueva realidad. Me gustaría que os acerquéis, por lo tanto, a esta primera novela que os capture la galaxia Videna. Os puedo asegurar que a muchos les ha gustado, por lo tanto, os invito a que descubráis qué le va a ocurrir a Michael Smith en Drima y qué es lo que le va a deparar el futuro. Sol de otro mundo, escena final, primera parte, disponible en Kindle Amazon. Muchas gracias y espero que os guste. Hasta pronto.